Los guerreros mexicanos se caracterizan por una característica muy particular, la cual es no retroceder y siempre dar un espectáculo en las peleas. Un mexicano puede ganar o puede perder una pelea, pero si algo no se le puede reprochar a un mexicano es que dé una pelea aburrida. Y el peleador del que vamos a hablar el día de hoy es todo menos un peleador aburrido. De hecho, yo lo considero un monstruo de las artes marciales mixtas. Y este es Manuel el Loco Torres. Manuel el Loco Torres es un peleador que ha llamado mucho la atención últimamente. Es un peleador el cual ya era bastante conocido aquí en México y también por muchos de la fanaticada de UFC, no solamente aquí, también en Estados Unidos. Pero Manuel cada vez más se está haciendo de un nombre dentro de esta compañía, y esto se debe a las actuaciones que entrega, ya que Manuel, como su mismo nombre lo dice, es un loco. Es un loco en la jaula, es un monstruo que prácticamente sale en sus peleas con un objetivo claro, el cual es finalizar a todos sus oponentes. Como él lo dijo al final de su más reciente pelea en UFC México: yo salgo y los quiero a todos, quiero finalizar y quiero jugar con todos. Así que, después de este evento de UFC México, yo quiero hablar con ustedes acerca de este peleador, el cual es uno de mis contendientes y uno de mis peleadores favoritos, Manuel el Loco Torres, o como a mí me gusta llamarlo, el monstruo mexicano. Manuel Torres es un peleador que no tengo mucho que decirles acerca de su estilo. Yo creo que ustedes ya lo han visto y saben quién es este hombre. Este hombre es un peleador de los más entretenidos que tiene la división del peso ligero, y es un peleador que tienes que seguir. Manuel es un peleador que no te puedes perder. Ya hemos hablado de él en este canal, ya tengo un short hablando específicamente de Manuel, y también lo mencioné en el video de prospectos mexicanos, que puedes ir a ver justamente aquí en el canal. Pero amigos, lo que le acaba de hacer en esta ocasión a Chris Duncan es algo bastante brutal. Quiero que observen cómo Manuel, en el primer intercambio de la pelea, se da cuenta de que Duncan tiene poder. Manuel recibe el golpe que le da Chris Duncan. Manuel agarra y dice: ¿sabes qué? No me voy a arriesgar con este vato. Lo voy a llevar al suelo y también lo voy a finalizar. Y vean cómo lo agarra. Yo nunca había visto a alguien derribar de una manera tan poco ortodoxa. Manuel prácticamente agarró a Chris Duncan de la axila, entre la axila y el cuello, y lo botó para el suelo. Sáquese. Después de eso agarra y lo somete. Digo, Manuel, todos sabemos que no es una sorpresa que Manuel someta, porque como lo pueden ver en su récord, tiene 6 o 7 sumisiones. Es un hombre con un estilo bastante loco, y yo lo considero uno de los prospectos. Yo considero que entre Daniel Selhuber y Loco Torres son los dos prospectos más grandes de México en este momento. Probablemente son los dos mejores prospectos que tiene México en este momento. Y curiosamente, en una de las divisiones más competidas de toda la UFC, la cual es el peso ligero. Como pueden ver, Manuel es un peleador que no se reserva para nada. Y a mí me gusta describir a Manuel como el estilo mexicano, pero en las artes marciales mixtas. Como les mencioné en la introducción del video, los mexicanos tenemos una característica, o los mexicanos, nuestros guerreros mexicanos, tienen la característica de que ellos no se reservan en las peleas. Pueden ganar, pueden perder, pero como lo hemos visto en el boxeo, y como últimamente lo hemos visto en las artes marciales mixtas, México es un lugar que tiene mucho talento, y que de verdad que ahí me da mucho gusto que cada vez estén saliendo más peleadores. Pero el caso de Manuel es un caso bastante llamativo. Considero que el vato es bastante... Es un estilo que gusta. Es un estilo llamativo que te mantiene muy tenso en la pelea, porque sientes... Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo durante toda la pelea sentía que se venía el knockout, sentía que se venía la sumisión, o sentía que se venía el intercambio. Sí, debo admitir que al principio cuando vi que Chris Duncan conectó, dije: no, pues esto va a estar loco. O sea, Manuel no entrega ninguna pelea aburrida. Manuel le podrán decir lo que sea, menos que entrega peleas aburridas. Ya hemos visto que en sus derrotas le han ganado justamente en el área del suelo, pero como lo pudimos notar en esta pelea, ha mejorado bastante, porque Chris Duncan es un peleador que tiene muy buena lucha. Además de eso, tenía un récord bastante bueno, 11 victorias y solo una derrota, por lo cual podemos determinar que Manuel Torres es un verdadero prospecto de la división del peso ligero. Y a continuación, quiero hablar contigo de algunas potenciales peleas para Manuel en su siguiente pelea en UFC. La primera pelea que a mí me gustaría ver sería Manuel Torres contra el ganador entre Bobby Green y Jim Miller.
Aquí tenemos una pelea de veteranos bastante buena. Jim Miller contra Bobby Green. Los dos son peleadores ya veteranos. Y yo creo que el que gane podría ser una muy buena prueba para Manuel Torres. O también el que pierda, cualquiera de los dos. Otra muy buena pelea que me gustaría ver, igual que en el mismo caso de Daniel Selhuber, sería Manuel Torres, pero contra Drew Dober. Dos peleadores agresivos, dos peleadores con pegada y dos peleadores que vienen a eso, a pelear. Sería una muy buena pelea. Drew Dober contra Manuel Torres, una muy buena. Y a continuación les hablaré de una de mis peleas de ensueño, entre dos de mis peleadores favoritos. Manuel Torres contra Benoit Saint-Denis. Ya sé que esta pelea podría parecer una locura. Pero tal vez en algunos años y en las condiciones adecuadas, podría ser una pelea que incluso se llegue a dar. ¿Ustedes han visto pelear a Benoit Saint-Denis? Imagínense ahora lo que sería una pelea de Benoit Saint-Denis contra Manuel el Loco Torres. Imaginen lo que sería esa pelea. El God of War contra el Loco. Dos de mis peleadores favoritos. Y yo sé que es una pelea bastante complicada, pero déjenme soñar, amigos. Y pues en fin, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios qué opinas acerca de Manuel Torres, si te gustó su actuación, si no te gustó y quién crees que debería ser su siguiente rival. Recuerda que puedes suscribirte al canal, comentar, compartir y dar like, eso me ayudaría bastante. Un saludo y adiós. Por aquí te dejo más videos que quizás te puedan interesar. ¡Viva México, chingao! Adiós.